Buenas tardes, estimadas estudiantes. Vamos a esperar dos minutitos más para que sus compañeras se conecten. Sí, mientras tanto voy cargando las diapositivas. ¿Sí se logra escuchar, chicas? ¿Se escucha bien? Bien, chicas, muchas gracias. Buenas tardes con todas, entonces. Qué bueno, Sarita, esta es Milda, esta es Gerly, Maribel. Bien, mientras sus compañeras se conectan, bueno, vamos empezando con la clase. Bien, chicas, ya saben, por favor, activan su audio solo si es una emergencia, ya, solo si no se les entiende bien la pregunta que quieren formular. Les pido, por favor, que cualquier consulta, alguna duda, lo escriban a través del chat para que yo pueda resolver su duda, ¿está bien? Listo, ya chicos, bien. Entonces ya vamos a empezar, ya sus compañeras se irán conectando. Sí, está bien. Bien, chicas, la clase de hoy trata sobre discromia, ¿no? Hoy día vamos a ver todo lo que son pigmentaciones, hiperpigmentaciones de la piel. Hola, chicas, hola, Ferli, hola, buenas tardes nuevamente. Ya se irán conectando sus compañeras. ¿No? Entonces, cuando hablamos de discromias, ¿no? Tenemos que pensar que es una alteración del trastorno de pigmentación en la piel, ¿no? Al hablar de discromia, nos referimos a manchas, a pigmentaciones oscuras, claras, todo tipo de pigmentaciones, ¿no? Como ya habíamos visto anteriormente en las lesiones primarias y secundarias de la piel, han visto las características que presenta la piel con estas alteraciones, ¿no? Que puede ser ocasionado por muchos factores, ¿verdad? Y no solamente la piel, también es el pigmento natural del ojo, ¿no? Entonces nos vamos a basar en lo que es la piel, ¿no? En cómo esta alteración de pigmentación repercute, ¿no? Sobre todo cuando es en el rostro, ¿no? Bien. Entonces vamos a hablar un poquito, bueno, voy a preguntar también, chicas, cuando veamos protocolos, ¿ustedes qué principios activos le pondrían? Me imagino que han repasado, ya saben cuáles son los alfa-hidroxiácidos que despigmentan o aclaran, ¿no? Entonces, todo eso vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Entonces, estas alteraciones de la piel, ¿no? Se van a dar, ustedes saben muy bien que el pigmento natural de la piel es la melanina, ¿verdad? Entonces, es el principal pigmento de nuestra piel, ¿no? Entonces, la melanina está sintetizada por los melanocitos, ¿no? Regulada también por factores raciales y genéticos, ¿no? Cada persona tiene un fototipo diferente, un biotipo diferente. Cada metabolismo es distinto, ¿no? Si hablamos de que se va a regular la melanina según la genética, pues quizás hasta los 20 años no tengamos ningún tipo de mancha. Van pasando los años, te expones al sol y luego no solamente salen manchas, sino ya melasma, ¿no? Que con el paso de los años, pues se pone un poco más oscuros, incluso hasta agrandan. Entonces, todo esto va a ser van a ser los factores, ¿no? Que determine la pigmentación de nuestra piel, de cada individuo sobre todo, ¿no? Bien, entonces hay muchos factores también que causan este trastorno, esta alteración en nuestra piel. Muchos factores, uno de ellos es el sol, ¿no? Pero así como este pigmento natural que es la melanina, ¿no? Nos protege de la radiación, también va a provocar... la radiación solar va a provocar una alteración en las células de los melanocitos, ¿no? Provocando que
pues hayan distintos tipos de lesiones que ahora vamos a ver. ¿No? Entonces ahí se puede observar nuestra piel, ¿ya? Nosotras hemos hablado de acné, de rosácea, hemos hablado de peeling, hemos hablado de fotoenvejecimiento, de envejecimiento, por ende siempre les digo que deben de saber al revés y al derecho por lo menos los estratos más importantes y las células más importantes de nuestra piel, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la piel, nos referimos y nos referimos netamente a la melanina, pues estamos hablando de qué capa, chicas. ¿De qué capa? ¿De la primera o de la segunda? Ya, bueno, voy a suponer que están ahí. Igual, por favor, cualquier pregunta que haga, porque les voy a poner casos clínicos, casos, bueno, casos referentes que ya habíamos visto y me gustaría que ustedes contestaran al chat qué es lo que harían, ¿no? Porque ustedes ya saben de principios activos. Maribel, ¿estás segura? Maribel. Chicas, por favor, repasen. Siempre les repito y les repito. La melanina, ¿dónde se encuentra? En nuestra epidermis, ¿verdad? Una de las células más importantes que tenemos en la epidermis, aparte de los queratinocitos, tenemos a los melanocitos, ¿no? Así como los queratinocitos son precursores de la queratina importante en nuestra piel, los melanocitos van a ser los precursores de la melanina, que es el pigmento natural de nuestra piel. Entonces, no se olviden eso, por favor. Bien, Maribel, igual me da gusto que hayas respondido. Chicas, por favor, traten de, si yo pregunto algo, por lo menos intervenir y también yo darme cuenta, pues, si realmente me están entendiendo. ¿Ya? Cualquier duda, si ustedes ven que yo digo algún término o algún proceso que ustedes no lo entienden, yo lo puedo repetir, chicas, por favor. Ya me interesa mucho que conozcan la fisiología, ¿no? Y que enlacen, ¿no? Si hay una quemadura, que enlacen qué capa se está perjudicando, ¿no? Si hay una mancha, ¿qué está sucediendo fisiológicamente, ¿no? Para que ustedes, ya les he dicho y les vuelvo a repetir, ¿no? Si ustedes conocen los procesos básicos, porque en realidad el proceso fisiológico de la piel es bastante complejo, pero si ustedes conocen este proceso básico, ustedes van a poder tener criterio en qué ácidos usar cuando van a hacer un peeling, ¿no? Van a tener criterio si van a neutralizar, van a tener ese criterio de si un principio activo te hiperpigmenta, te mancha más, saber qué otro principio activo va a ayudar a que esta producción de melanocitos y aumento de melanina en nuestra piel, pues hay algunos principios activos que inhiben, bloquean esta producción acelerada de estas células, ¿no? Entonces es importante, chicas. Si algo no entienden, por favor, escríbanlo sin miedo, ¿ya? Porque esto nosotros lo vamos a ver en práctica, ¿no? Si bien es cierto, la teoría es un poco aburrida para algunas personas, ¿no? Porque yo también he estudiado, hay algunas partes de la teoría que también, como que no es que sea aburrida, sino que un poco que no te distrae un poco, cansa también, pero es importante, chicas, que ustedes por lo menos sepan enlazar, unir todas las ideas para que tengan un criterio. Así cuando yo pregunto qué pasa, qué principio activo le voy a colocar sobre una mancha, ¿no? Y tú tienes que preguntar qué mancha, qué tipo de mancha, ¿no? Ahorita vamos a ver qué tipo de mancha, si voy a poner un aclarador o voy a poner un despigmentante. Eso es importante que ustedes lo tengan claro y sepan la diferencia también. Ya, chicas, entonces, como les seguía explicando, aquí está el estrato epidérmico. ¿Bien? La capa epidérmica. En esta capa epidérmica hemos visto que hay cinco estratos, ¿no? De los cuales el último, el germinativo basal, es ahí donde se encuentran las células de los melanocitos. Estas células van a segregar, son precursores de la melanina, ¿no? Empiezan a segregar este pigmento natural de la piel, ¿no? Que va a ir de estrato en estrato, miren, va a subir en todos esos ladrillitos que serían las células, que aparentemente se ve en la imagen, pues va a subir toda esta pigmentación y tenemos millones de células y le van a dar este color natural a la piel, ¿ya?
Cuando estamos en invierno, bueno, nuestra piel vuelve a un tono, bueno, al tono normal que tenemos, ¿no? Al fototipo natural, digámoslo así, que cada persona tiene. Pero ¿qué sucede cuando hay radiación ultravioleta? ¿No? Cuando hay, bueno, exposición prolongada al sol, sucede que estas células empiezan a segregar con mayor, digamos, no con mayor, estímulo, sino empiezan a segregar desmedidamente, digamos así, ¿no? La melanina, ¿para qué? Para protegernos de esta radiación tan fuerte, ¿no? De una u otra manera es un mecanismo de defensa que tiene nuestra piel. Entonces, con el paso de los años, del tiempo, ¿no? Y según te expongas al sol, pues aparecen los lunares, las pecas, las manchas, etcétera, ¿no? Cada fototipo cutáneo, biotipo y genética también es totalmente diferente. Bien, Ginny, no te preocupes. Buenas tardes. Bien, Maribel, ya te dije. Bien, bien, chicas, que participen. ¿No? Entonces, esta parte bien claro, ¿no, chicas? Todo claro. ¿No? Es importante, chicas. ¿Por qué? Porque a partir de esto que es tan importante, hay alteraciones, ¿no? Y es lo que vamos a ver hoy. Listo. Entonces, acá nuevamente les coloco la piel. Tenemos epidermis y dermis, ¿no? Entonces, miren, los melanocitos están justamente en la capa basal. En la capa basal hasta la dermis, ¿qué unión se llamará? ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta unión? Es importante, porque si vamos a hacer un peeling, tenemos que saber si llegamos hasta la UDE, si llegamos hasta granulosa. Muy bien, Kerly. La UDE. La unión dermoepidérmica, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, es importante saber que justamente en la UDE, una capita, un milímetro más arriba de la UDE, se encuentra pues la capa germinativa, ¿no? Ahí se va a encontrar nuestros melanocitos, ¿no? Como se observa acá también en la imagen, ¿no? Todas estas células con su núcleo, empezando a secretar estos melanocitos, empiezan a producir la melanina, que es el pigmento natural de la piel. Bien, entonces las discromias son alteraciones en la pigmentación de la piel. Ya, chicas, son alteraciones. Entonces, generalmente tienen un curso benigno, ¿no? Pero también hemos visto que pues, hay también cáncer a la piel, que provoca también determinadas alteraciones, determinadas discromias, ¿no? Pueden ser específicas en algún punto, en el rostro, en el cuerpo, pero por lo general una discromia es benigna, ¿ya? Representa un problema estético, ¿no? A nadie le gusta tener una mancha, una peca, ¿no? Bueno, hay personas que sí les gustan las pecas, ¿no? Pero hay personas que no les gusta. Incluso si te expones prolongadamente al sol, a veces tiendes a tener ese tipo de pigmentaciones y el exponerte al sol hace que se acelere ese proceso, ¿no? Entonces, su tratamiento es difícil, pero su tratamiento difícil, pero no imposible. Tendría que decir acá, chicas. Imposible y también, bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la alteración. Ya hay discromias que sí son posibles de tratar, son posibles de mejorar, como hay discromias que ni el médico, ¿no? Como los melasmas, ni el médico podría mejorar este tipo de alteración. ¿No? Entonces acá, por ejemplo, se observa un tipo de discromia, que ahorita vamos a ver a qué tipo de discromia pertenece. ¿Ya? Entonces, según los doctores Rubín y González, los doctores clasifican a las discromias en dos tipos, ¿ya? En las discromias o hipermelanosis y en las hipocromias o acromias, ¿no? Dentro de las discromias, de hipercromias o hipermelanosis, pues tenemos causadas por hiperpigmentación. Siempre que hablamos de hipermelanosis,
todo lo que tenga que ver con hiper es un incremento, ¿no? Si hablamos de melanosis, pues nos referimos a las células de la melanina, ¿no? Mejor dicho, a la melanina, ¿no? A las células de los melanocitos. Entonces, hay un aumento, ¿no? Hay una hiperpigmentación, hay un aumento desmedido de este pigmento natural de nuestra piel. Y cuando hablamos de una hipocromia o acromia, pues nos referimos que hay una disminución de este pigmento, ¿no? Una disminución como se observa en esta imagen, ¿no? ¿Qué es esta imagen? Todavía no llegamos, pero si saben, escríbanlo al chat. Seguro sí saben qué acromia es, ¿no? Entonces, afecta por igual, estas discromias pueden afectar tanto a hombres como a mujeres. Bien, el melasma es de predominio femenino por lo general, ¿ya? O sea, las discromias pueden afectar a hombres o mujeres. Tú puedes observar un hombre con alguna alteración de pigmentación y a una mujer y por igual, ¿verdad? Incluso alguna manchita, tal vez las secuelas de acné se oscurecieron, que también puede ser una discromia, pero los melasmas básicamente va a ser de predominio femenino, ¿verdad? Porque la mayoría de mujeres tiende a sufrir de esta alteración de la piel, ¿no? A veces puede ser por, bueno, van a ser muchos factores que ahorita vamos a ver por qué se dan los melasmas. Bien, ¿y cómo lo vamos a tratar? Muy bien, Kerly. Así es, ahorita vamos a ver acerca del vitiligo. Entonces, se presentan en cualquier edad, algunas desde el nacimiento, ¿ya? Hay personas que tienen una manchita especial cuando nacen, ya no tienen preferencia racial, ¿no? Tanto a blancas, morenas, trigueñas, a todo tipo de fototipos, pueden presentar este tipo de alteraciones, ¿no? Son pocas las pieles que con el paso de los años o la exposición solar o cambios de temperatura extremos o algún procedimiento o algún fármaco que estén tomando, son pocas las personas que no llegan a desarrollar algún tipo de discromia. Casi la mayoría sí. ¿Ya? Bien, entonces cuando hablamos de hipercromias, ¿no? Se puede observar ese bebé ahí en la imagen, que es las manchas mongólicas, ¿no? Que se caracterizan porque son un poco azuladas, ¿no? Tienen bordes irregulares, ¿no? No sé si han visto a algunos bebés con esta manchita, ¿ya? Esta manchita muy, muy particular, ¿no? La mancha mongólica o la melanocitosis dérmica congénita. Bueno, ese es su nombre, ¿no? La melanocitosis dérmica congénita o mancha mongólica, ¿no? Entonces, esta pigmentación alcanza, dice, su mayor intensidad en torno a 2 años de edad, hasta los 2 años de edad, ¿ya? Nacen con esta manchita, poco a poco se les va desapareciendo con el paso de los años. Hay personas que hasta adultos tienen apenas, ¿no? Como digamos, la mancha súper clarita, ya no se nota, ¿no? Pero hay personas que sí se les llega a desaparecer. Ya, entonces es una alteración congénita que va a consistir pues en ese tipo de mácula de color azulado. Listo, Katy, buenas noches, no te preocupes. Listo. Bien, entonces este tipo de mácula es, como les dije, de color azulado, también en algunos bebés es tipo gris, en algunos bebés no necesariamente le sale en la zona lumbosacra, ya, que es la espalda baja y nalgas, si no le sale una nalguita, ¿no? Entonces va a salir en distintos tipos, bueno, en distintos puntos que son básicamente en la parte del tórax hacia las nalgas, le sale a los bebés, pero esta es la más característica, ¿no? Esta mancha mongólica. No sé si lo han visto, chicas, ustedes. Bueno, las que son mamás, sí, en sus bebés, bueno, no todos los bebés nacen con este tipo de melanocitosis dérmica, no todas las mamás. Claro, todos los bebés, sí, pero a algunos no se les nota mucho, ¿no? Entonces también tenemos otro tipo de alteración, como es el nevus de Ito, que es una melanocitosis deltoidea, ¿ya? Todos estos nevus efélides, perdón, los efélides,
los léntigos, los nebus, las manchas, lo vamos a ver en una imagen, ¿no? Entonces, el nebus de Ito, que es una melanocitosis deltoidea, ¿no? Se caracteriza básicamente porque parece un parche, ¿no? En la zona del hombro, que está en esa parte, el músculo deltoides, es de característica azul grisáceo, azul profundo, ¿ya? Por ahí me están hablando, a ver. Ajá, así es, Claudia. Sí, también, Ferry. Sí, hay bebés que tienen varias, ¿no? Eso también, esa mancha también es característica de los bebés, ¿no? De los bebés, hay bebés que tienen más manchas, hay bebés que nunca se les desaparece. Por ejemplo, mi sobrino, hasta el día de hoy tiene 5 años y todavía se le ve un poquito esa mancha. Así es, Claudia. Ahorita vamos a ver todo lo que es acrómico, ¿ya? Todo, ahorita estamos viendo hipercromias. Ya, entonces, seguimos con este nebus, en la zona deltoidea, ¿ya? E incluso también hay este tipo de nebus, deltoide o escapular también, ¿no? En la parte, llega hasta atrás, en la parte de la escápula, ¿no? El nebus de Ota, que son melanocitosis oculodérmica, que vamos a ver ahorita en una imagen, ¿no? Que básicamente pues va a ser la pigmentación incrementada en la zona ocular, ¿no? En el ojo. El nebus de Becker, que es un pigmento y piloso, ¿no? Es una hiperpigmentación que básicamente le va a dar, bueno, en las zonas donde hay este folículo piloso, ¿no? Incluso hay lunares también, ¿no? Que tienen esas características, pues, ¿no? Justamente, incluso les crece el vello también. Efélides también, en zonas expuestas, ¿ya? Léntigos también, en piel y en mucosa, ¿no? Habíamos visto las alteraciones o lesiones cutáneas, ¿no? Bueno, hay algunas que están acá, ¿no? Que habíamos visto los léntigos, ¿no? Ese tipo de manchas, tanto en las mucosas como era la boca, ¿no? Un contorno de los labios, incluso en las encías, en la piel. Manchas, café con leche también, hay este tipo de manchas, melasmas o cloasmas, el síndrome de Bloch, ¿ya? Y las hipercromias postinflamatorias, ¿no? Que estas hipercromias nos interesan, ahorita vamos a ver por qué. Ya, entonces ahí está todo lo que les he hablado, ¿no? Miren, acá está este tipo de hiperpigmentación en la zona, ¿no? El nebus de Ito o melanocitosis deltoidea, ¿no? Yo más lo conozco como la melanocitosis deltoidea, no el nebus de Ito, ¿no? Que por lo general nacen con este tipo de manchas, una mancha congénita, ¿no? Y han visto la cantidad de folículos pilosos que tienen, ¿no? Incluso he visto también en el rostro, en la zona de la ceja, la frente, ¿no? O en la mejilla también este tipo de nebus. Entonces, estos nebus, por lo general, algunos son hiperpigmentaciones sin folículos pilosos y hay otras que sí, ¿no? Que tienen bastante, bastante folículo piloso. No, acá está el otro, es el otro nebus. Este nebus sería el nebus de Ota, ¿no? No, el nebus de Ota es este, el de aquí, ¿no? En la zona ocular. Y este nebus. El de Ito es este también, porque no solamente da en la zona deltoidea, sino también en la zona escapular, ¿no? O en la zona del omóplato, ¿no? Y acá está también este tipo de, bueno, este tipo de nebus en el labio, también hemos visto que hay, no solamente nebus, sino también efélides, ¿no? Por ejemplo, esto. Y léntigos en la zona de no solamente labios, sino también en la mucosa, en las encías, ¿no? Eso ya habíamos visto, ¿no? Y este tipo de manchas características, ¿no? En la persona, bueno, en esta señora, ¿no? Que sale en la parte de las mejillas, en la parte de la nariz, ¿no? Que este tipo de melasma, ¿no? Porque esto ya es un melasma,
o inflamación, o puede ser también una hiperpigmentación postinflamatoria, que ahorita vamos a ver por qué se ocasiona eso, ¿no? Y hay bebés también que nacen con este tipo de manchitas o alguna hiperpigmentación en su, buenas noches, en su ojito, ¿no? Y la parte del iris, miren. Bien, eso es en cuanto a hipercromia, que ahorita vamos a desarrollar todo lo que son melasmas, ahorita vamos a desarrollar, ¿ya? Pero ahorita vamos a ver en general qué son las hipocromias, ¿no? Como ya les decía, ¿no? Hipo, disminución de la pigmentación natural de la piel. Uno de ellos es el vitiligo, ¿no? Otro es la enfermedad de Vogt. Otro es el piebaldismo. Otro es la hipomelanosis, ¿no? Manchas de sol, ¿no? Básicamente la hipomelanosis guttata idiopática, ¿no? El nevus acrómico, el nevus de Stutton, el nevus, bueno, el albinismo, las hipocromias postinflamatorias. Ahorita vamos a hablar de esto porque es interesante las hipocromias postinflamatorias, ¿no? Si bien es cierto, pues el albinismo no vamos a tratar, ¿no? Podríamos hacer un tratamiento en su piel, sí, pero bueno. El albinismo no es que nosotros le vamos a mejorar, ¿no? Igualmente con el vitiligo, podemos tratarlo, sí, pero no es que vamos a eliminar o vamos a ayudar a mejorar la producción de su pigmento, porque no va a suceder eso, ¿no? Pero las hipocromías postinflamatorias ocurren, ahorita vamos a ver por qué ocurre ambas, ¿ya? La hiper y la hipo. ¿Y qué vamos a hacer también si nos toca, ¿no? Ese tipo de paciente, ¿no? Miren cómo afecta, ¿no? A la pigmentación natural de la piel, el vitiligo, ¿no? Entonces ahorita vamos a desarrollar lo que son las hipercromias, ya las más, las hipercromias más, más conocidas, las que vamos a ver más en cabina, ¿no? Tenemos número uno al melasma, tenemos a la melanosis por fotosensibilizantes, tenemos a la melanosis toxicomedicamentosas, tenemos a la melanosis postinflamatoria, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de melasma, nos referimos a una hiperpigmentación bilateral homogénea, ¿ya? Va a dar siempre en ambos lados, en ambas mejillas, en ambos cachetitos, ¿no? Porque no solamente en la parte de los pómulos, sino también puede ser todo el cachete, ¿no? Toda la parte, bueno, ambas partes, ¿no? Por eso es bilateral. El contorno de contornos definidos, ¿ya? No acompaña de prurito, por lo general los melasmas casi nunca va a tener prurito, ¿no? Granitos, esos granitos que parecen sarpullidos, no, casi nunca va a tener. Asociado a trastornos hormonales, ¿ya? Como el embarazo o las enfermedades hepáticas, ¿ya? Otro trastorno también muy asociado es pacientes con cirrosis, ¿bien? La influencia de la radiación solar va a causar también melasma, ¿no? No solamente melasma, sino también por fotosensibilizantes también provoca melasma. Cualquier tratamiento etiopatogénico provoca melasma también. Desde lo sintomático, hay que utilizar pues la fotoprotección, ¿no? ¿No? Acá en melasma, a ver chicas, cuando hablamos de melasma, aquí voy adelantando porque este está más adelante. Si yo veo una paciente con este tipo de alteraciones de hiperpigmentación en la piel, ¿qué principio activo yo le recomendaría? A ver chicas, ¿qué principio activo? A ver, ¿o qué tratamiento le recomendaría o qué crema le mandaría a preparar o cómo empezaría su tratamiento facial? ¿Me pueden decir a través del chat qué principio activo puede ser? Profesora, yo le pondría el ácido, a ver, hialurónico. O tal vez hay más ácidos que ustedes colocarían ahí. ¿Qué le dirían a su paciente? ¿Cómo sería? A ver, cuéntenme, chicas, si a ustedes les llega a cabina este tipo de pacientes,
cómo harían su tratamiento. Muy aparte del protocolo, ¿no? Por ejemplo, el protocolo, higiene, exfoliación, extirpación, ya, muy aparte del protocolo. Díganme claramente, yo utilizaría este principio activo por esto. No importa uno o dos principios activos, quiero que me digan y por qué. Ya ahorita, a ver. Ahorita. Ahorita, chicas, a ver. Todas, por favor, quiero que participen. Me gustaría que ustedes me digan para ver si realmente han entendido cuando hablé de principios activos aclaradores y despigmentantes. A ver, chicas. Las leo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de trastornos hormonales, sabemos que cuando una mujer está embarazada le sale este tipo de manchitas, ¿no? Bilaterales, en ambas mejillas o en forma de mariposa también, ¿no? Sale este tipo de hiperpigmentación por el exceso y todo este proceso hormonal que pasa una mujer embarazada, ¿verdad? Si bien es cierto, pues le sale la mancha en forma de mariposa, hay mujeres que esa forma de manchita les aparece durante el embarazo y luego les va desapareciendo, ¿no? Hay otras mujeres que pues les aparece este tipo de mancha y nunca más se les desaparece, nunca más, ¿no? Entonces, va a depender de la genética y va a depender si esta persona no tiende a ser melasma, no tiene la predisposición genética. Porque cuando hay predisposición genética, si tú, aunque te manches con cera en la cara, tienes esa predisposición y tienes esa capacidad de aumentar por defensa, porque la piel se defiende y aumenta la producción de melanina, aumentas la producción de melanina en la zona que te has quemado, por ejemplo, y ya lo vamos a hablar en postinflamatorios, y que vas a provocar una mancha, y esa mancha ya no desaparece. Muy bien, Sara. Bien, Gerly, muy bien, no tienen que dudarlo. Katy, muy bien, mandélico, cógico, perfecto. Muy bien, Maribel. Qué excelente, chicas. Muy bien, ahorita vamos a hablar de todo eso. Muy bien, me da gusto. Ha sido cógico, Gerly. Perfecto, y ahorita vamos a ver por qué nuevamente como una forma de repaso. Muy bien, mandélico, el mandélico es excelente para todos los biotipos y fototipos, ¿ya? Vamos a diferenciar también, y lo dije, por qué el mandélico y por qué el cógico, hay una gran diferencia, pero ambos están muy bien. Cuando hablamos de melasmas, recuerden que lo que tenemos que hacer nosotras es despigmentar, porque hay una hiperpigmentación. Y hay algunos ácidos que despigmentan y otros ácidos que aclaran, ¿ya? Y ahorita lo vamos a ver para que vean la diferencia, pero me parece muy bien. Sarita dice glicólico según fototipo. Sí, glicólico también, pero glicólico tiene sus contraindicaciones, más aún cuando hay melasma. ¿Ya? Muy bien. La vitamina A dice, excelente. Ojo, cuidado con la vitamina A. La vitamina A es el... tiene sus derivados, uno de ellos es el ácido retinoico. Y el ácido retinoico es excelente para tratar manchas y melasmas, pero hay que tener mucho cuidado porque también es arma de doble filo. Que ahorita también vamos a ver acerca de los retinoides. A ver, chicas, ¿se me escucha bien? Ahí Thaís me está diciendo que tiene problemas con el audio. ¿Sí se me escucha bien? Ay, a Gerli, muchas gracias, Katy, también. ¿Aplicaría un peeling con el ácido mandélico, ácido fólico? Ácido ascórbico. Ok, muy bien. Claudia le haría un peeling, dice, con ácido mandélico, ácido fólico, ácido ascórbico. Bien, sí, el ascórbico, que también vamos a hablar ahorita, es excelente.
Bien, entonces, Thaís, me parece que es tu conexión, porque sí me escuchan bien las chicas. Bien, entonces, ahorita vamos a ver protocolos, ¿ya? Pero me da mucho gusto, han respondido muy bien, ¿no? Siempre que hay una hiperpigmentación, lo que queremos es despigmentar esa piel, ¿no? Y hay que tener en cuenta una cosa, que si tú vas a despigmentar una mancha, vas a despigmentar un melasma, que es mucho más crítico, tienes que tener mucho cuidado en qué estación del año vas a hacer, ¿no? Eso ya ustedes saben, estoy segura que ya saben que pues un peeling no se va a hacer. Súper, súper, Ginny. Si eso, hoy día vamos a hablar del retinoico. Es un ácido muy bueno para despigmentar, pero en baja densidad, porque también puede causar más mancha, más hiperpigmentación. Sí, ahí, sal y vuelve a entrar. Mejor. Claudia dice el fítico, excelente. El ácido fítico despigmentante, muy bien. Excelente, chicas. Muy bien, me han respondido muy bien. Entonces estamos bien, ¿no? Entonces hay que utilizar en melasmas principios activos despigmentantes. Sabemos que los melasmas no los vamos a desaparecer, ¿no? Pero sí lo vamos a aclarar. No solamente lo vamos a aclarar, sino también vamos a ayudar a producir o a bloquear esa, ¿no? Esa producción desmedida de la melanina, ¿no? Y que siga, pues, ¿no? Siga produciéndose, bueno, que los melanocitos sigan produciendo ese pigmento natural de nuestra piel. Bien, entonces, la melanosis por fotosensibilizante, ¿a qué se referirá? La melanosis de riel, ¿no? Por cosméticos de mala calidad derivados de alquitrán, ¿no? Derivados de carbón. Hay cosméticos que tienen tan mala calidad, chicas, que causan hiperpigmentación en la piel. Ya, por ejemplo, hay bases, hay polvos, hay sombras, hay distintos tipos de cosméticos que a veces la mayoría de personas que tienen alguna manchita quieren ocultarla y lo que van a provocar con un mal cosmético, sobre todo de mala calidad, van a provocar que esta mancha se oscurezca más e incluso le salgan más manchas en la cara. Ya, así que hay que tener mucho cuidado con algunos cosméticos que tengan pues dudosas procedencias, ¿no? A veces lo barato sale caro. Entonces, la melanodermitis tóxica liquenoide por contacto con hidrocarburos o algunos cosméticos brillantinas para el cabello. También hay que tener mucho cuidado también, cualquier tratamiento que tengas en el rostro, en el cabello, perdón, que no te caiga en el rostro. ¿Ya? Porque cualquier procedimiento que se pueda hacer en el cabello, he tenido clientas que les han aplicado un tinte de dudosa procedencia, porque no todos los spa trabajan con productos, ¿no? De buena formulación y profesionales, y lo que ocasionó en su piel pues era mancha, ¿no? También en poiquilodermia de cara y cuello, ¿no? Que es un trastorno de la coloración, ¿no? Le sale un tipo de mancha rojiza, mancha marrón, ¿no? Que básicamente va a provocar una fotosensibilización también por cosméticos, también provoca. Fitofotodermatosis por acción sensibilizante de psoralenos presentes en la savia de las plantas, ¿no? Hay mucho, por ejemplo, también otro ejemplo acá en fitofotodermatosis, ¿no? Fito se refiere a las plantas, ¿no? Fotodermatosis se va a referir a que esto va a ocasionar un incremento de pigmentación. Entonces, por ejemplo, hay personas que les encanta aplicarse la sábila en el rostro sin sacar el yodo. Aplican la sábila y se aplican en la cara y a veces dicen, ¿por qué me manchó más? Y no saben por qué, ¿no? La sábila tiene ese pigmento natural en su composición, así como muchas plantas que tienen principios activos excelentes, pero no es que te lo puedes poner en la cara rápido, en ese momento, ¿no? Porque tiene un proceso,
Ya las manchas pueden manchar, bueno, las plantas pueden manchar tu piel si no sabes usarlo adecuadamente. No, la melanosis, perdón, por fotosensibilizantes. Observen cómo es que les aparece este tipo de manchas a los pacientes. ¿No? ¿Ven? La melanosis por tóxico medicamentosa. No hay pacientes que se automedican, no necesariamente reciben un tratamiento médico, ¿no? Que se automedican y con el paso del tiempo les aparece distinta pigmentación. ¿No? Eritema pigmentario fijo, lesiones agudas, intensas, pruriginosas y a veces ampollas desaparecen. ¿No? Fármacos desencadenantes, básicamente van a ser los barbitúricos, antihistamínicos y la mayoría de antibióticos. Personas que siempre, siempre toman antibióticos o antihistamínicos son personas también con tendencia a esto, ¿no? A que les aparezcan diferentes tipos de pigmentación en la piel y no saben por qué, ¿no? Aquí, muy interesante la melanosis postinflamatoria. Por ejemplo, ¿no? Quienes se han depilado con cera en la cara, con cera, con láser, con parches. ¿No? ¿Ustedes se han depilado, chicas? ¿Han visto alguna vez que alguna de sus clientas, si es que trabajan en estética, o si no trabajan en estética, alguna de sus amigas, alguien les ha comentado que se depiló, ya sea con aparatología, ya sea con cera, con cualquier sustancia química que se han depilado y les haya provocado alguna mancha? ¿Conocen? Ah, ya, Gerli. Gerli, qué bien, con hilo nomás. ¿No? Entonces, la melanosis postinflamatoria es causada por enfermedades de diversos orígenes, ¿no? Tiene distintas causas, ¿no? Esta melanosis postinflamatoria no solamente nos va a causar, bueno, va a ser causada por quemaduras, ¿no? Va a ser de distintas causas, ¿no? Puede ser de algún golpe, algún rascado, alguna infección, algún eczema, en el caso del acné, ¿no? Esos eczemas gigantes que le salen en el rostro también pueden causar una melanosis postinflamatoria, una dermatitis de contacto, afecta a individuos de gran pigmentación parcial, ¿no? Básicamente va a ser eso. Personas de fototipo 4, 5, ¿no? Incluso desde el 3, pero 4 y 5, ese tipo de personas, ¿qué va a suceder? Que si tú con láser o con cualquier aparatología que no sea utilizado adecuadamente, puede provocar una pigmentación bastante, bastante profunda y casi imposible de atenuar, ¿eh? Porque tengo bastantes clientes que les han quemado con láser, e incluso les han quemado con esta aparatología, el IPL, para depilar, ya la depilación definitiva. Con cera, ¿no? Entonces le están quemado y esa piel es como decir, si yo te puse de una forma circular la cera y te quemé porque fue muy caliente y encima la cera era marrón, ¿no? Era de chocolate, supongamos. Te quemé y la cera es oscura, la piel se queda toda la zona así como te colocaron. Yo tengo bastantes pacientes que les han quemado la axila, el cuello, les han quemado las piernas por una mala praxis y lo que les han ocasionado es una melanosis postinflamatoria. Entonces, es bastante difícil de tratar ese tipo de melanosis porque si bien es cierto, en el momento tú aclaras, incluso puedes despigmentar, pero la paciente en su casa tiene que llevar un tratamiento despigmentante, tiene que hacerse sus preparados siempre. ¿No? En mi caso, yo hago prepararle los despigmentantes para que utilicen, se tienen que exfoliar, tienen que cuidarse del sol. Entonces, ya es bastante complicado. Hay pacientes que ya no lo hacen, no prefieren vivir con su mancha ahí. Así es, así es. Así es, Arita.
A ver, me dice Katy que se hizo en la pierna y quedó una manchita. Linda me dice sin. Ah, qué bueno, es Milda. No, la IPL sí, no, no digo que te manches siempre. A veces por una mala praxis o qué sé yo, no sé qué ha pasado, pero tengo clientes que con la IPL le están hiperpigmentado la piel. O también lo que hacen, ¿qué sucede? Que cuando tú haces una depilación definitiva, lo que sucede más común es que te rasuras. Y al rasurarte, ese proceso mecánico de la navaja en tu epidermis más la máquina puede desencadenar pues una melanocitosis inflamatoria. ¿No? Y ahorita vamos a hablar de hipocromia. Espérenme un ratito, chicos, se me trabó. No, las hipocromias, las más importantes que les he colocado, porque les he mencionado varias, pero las más importantes son el vitiligo y la pityriasis versicolor. Ya ustedes ya vieron el vitiligo, cómo es que la piel, ¿no? Trigueña se va poniendo manchas, manchas, manchas blancas, ¿no? Cómo disminuye, ¿no? Esta pigmentación natural de la piel, ¿no? El vitiligo, determinado genéticamente en uno de tres de los casos, a cualquier edad le sale esta enfermedad, ¿no? Aparte, a cualquier sexo también. Hoy en día he visto mucho, mucho esta enfermedad, ¿no? Es un poco más común, antes no era tan común. Son máculas de color uniforme, blanco lechoso, ¿no? Como se observa ahí. Puede salir en axilas, dorso de manos, cara, rodillas, cuero cabelludo, disposición asimétrica, ¿no? Siempre va a salir. Disposición asimétrica se refiere que siempre puede salir en el rostro, como también en las manos, como también en la pierna, en el pie, ¿no? El recurso estético limitado a maquillaje o tonalizador, ¿no? Entonces, en el vitiligo, básicamente, cuando es una pigmentación pequeña, se puede no solamente maquillar, también existe así como el microshading. ¿No? Existen algunas técnicas que sirven para pigmentar esa zona del color muy parecido al tipo del fototipo, perdón, de la persona, ¿no? Hay una técnica especial que es un dermo, bueno, es una dermopigmentación. Pero hay pacientes que ya están acostumbrados a utilizar maquillaje o productos que más o menos se asemejen a su fototipo. El vitiligo, chicas, no solamente le sale a las personas trigueñas, ¿no? ¿Ya? Hay personas blancas que sufren de vitiligo, pero le sale, como es una enfermedad asimétrica, puede salir en las manos, puede salir en los pies, en la espalda, ¿ya? No necesariamente, ¿no? Pero aparte. A las blancas, 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 fototipo 1 o 2, básicamente ya no sería vitiligo. ¿Qué sería? ¿Se acuerdan de la otra enfermedad? ¿Qué sería, chicas, cuando son muy, muy blancas? Ahí les he puesto en la primera diapositiva. Exacto, albinismo. Exacto. ¿No? Esas personas son demasiado, demasiado blancas, son albinas, ¿no? Entonces el vitiligo, aparte de salir en axilas, dorso de manos, ¿no? Dorso de los pies también, cuero cabelludo, ¿no? Esta enfermedad, chicas, esta enfermedad
Es una enfermedad que también se puede desencadenar por el estrés, ¿ya? Personas que están muy, muy estresadas, no solamente con tendencia genética, sino también. Así es, Claudia. Así es. Es blanco, totalmente blanco, incluso las pestañas. No hay pigmentación de, no hay coloración, no hay el pigmento natural que es la melanina. ¿No? Y se acuerdan que habíamos visto también la pitiriasis versicolor, ocasionado por un honguito. ¿Ya? El Microsporium orbicularis. Ya, ese es el honguito que causa la pitiriasis, que por lo general afecta en el tórax, miembros superiores, manchas rosadas o marrones son. Ya, no necesariamente, bueno, tú a simple vista vas a ver que son manchas tipo blancas, pero ya es cuando ya no hay la infección, ya no es el hongo ahí, ¿no? Cuando recién se da la inflamación, ¿no? Y la propagación del honguito se ven rosadas. Cuando ya pasaron varios días y se propaga más, se ven un poco más blanquecinas. Entonces, ¿qué va a provocar? Va a provocar una fina descamación, ¿no? Entonces, con exposición al sol, la piel no se pigmenta, ¿no? Si tú te expones al sol, se va a pigmentar todo menos la pitiriasis. Todos esos puntitos que el honguito se ha comido tu pigmento natural, no lo va a pigmentar el sol, ¿no? Entonces, yo les decía en la clase anterior que por lo más que tú te expongas al sol, por lo más que creas que en un mes esas manchas desaparecerán, demora, chicos, demora un montón en desaparecer esas manchas. Y si no te tratas, pues esas manchitas pueden estar ahí buen tiempo, ahí. Meses, meses de meses. Así es, Claudia. Bien, entonces, lo que vamos a hacer, pues, con la pitiriasis, con el vitiligo. Bueno, acá les he puesto maquillaje correctivo, ¿en qué sentido? ¿No? En que, por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen el vitiligo, ¿ya? Y tienden a maquillarse para atenuar esta acromia, ¿no? Esa falta de color. ¿Ya? Disimulan máculas cutáneas también, el maquillaje correctivo, ¿ya? Resistentes al agua. No hay maquillajes correctivos resistentes al agua, se aplican sobre la piel limpia con la yema de los dedos. Puede emplearse una base para deslizarlo, finaliza con la aplicación de compresas húmedas, se retira con crema desmaquillante. Cuando el maquillaje correctivo es bastante fuerte, siempre va a tener sus cremas especiales para retirar. Otra cosa, les he colocado maquillaje correctivo porque ahorita vamos a ver el protocolo. Por lo más que tu paciente tenga vitiligo, por lo más que tenga acromia, cualquier tipo de acromia que tenga, ¿no? Es un paciente que de igual manera tiene su epidermis, tiene sus células, sus proteínas que necesitan ser estimuladas. Entonces, para ello, ustedes tienen que hacer igual su mismo protocolo, solamente que tienen que ver la necesidad de la piel. Si bien es cierto, acá estamos viendo hiperpigmentaciones, hipopigmentaciones, ustedes tienen que observar también si hay fotoenvejecimiento, ¿ya? Para que ustedes puedan hacer un tratamiento completo. No, la pitiriasis por lo general sale en el cuerpo, chicas. ¿No? Como les he puesto acá. Por lo general salen de espalda, miembros superiores, en el tórax. Como les decía, este honguito, la pitiriasis versicolor, sale en las zonas más húmedas de tu cuerpo, ¿no? Sí. También puede salir en el pecho, pero siempre característico es la espalda y los brazos. O el cuello también.
Entonces acá miren cómo cambia. Miren que cuando hay una acromia, cuando hay una disminución de pigmento, chicas, si o sea, el aliado de estas pacientes, si quieren verse estéticamente bien, digámoslo así, pues tienen que utilizar un maquillaje correctivo, ¿no? Porque no hay otra forma, ¿no? Porque imagínate, si es todo el rostro como esta paciente, no le vas a hacer una dermopigmentación, pues, ¿no? Porque va a ser bastante doloroso y cuánto se va a demorar, ¿no? La dermopigmentación es solamente en puntos específicos y que sean pequeños, ¿no? No estaría bien en todo el rostro también, sería bastante doloroso. Entonces, ¿han visto la diferencia? Lo único que mejora estéticamente, aparte de un tratamiento que tú le puedes hacer despigmentante a una hipercromia o un tratamiento hidratante y luego un maquillaje correctivo o una hipocromia. Y siempre, pues, el maquillaje en una acromia, el maquillaje va a ser el mejor aliado para que se vea uniforme la piel, ¿no? Ya, vamos a hablar de protocolo cosmético para pieles hiperpigmentadas. Pero antes vamos a ver un videíto, ¿no? Este videíto va a explicar. A ver. Primero vamos a ver lesiones, ¿ya? Porque las lesiones sí me interesa que. Ya lo hemos visto, pero me interesa que observen acá las imágenes, que son bastante interesantes. A ver, ustedes me dicen si se logra ver bien, ¿se ve bien? Listo, gracias. Encuentren muy bien, vamos a ver en este video lesiones primarias y secundarias de la piel. Recordando primero que la piel es un órgano, es el más grande del cuerpo, que separa el medio externo del interno, que tiene un montón de funciones y que, bueno, ustedes ya saben que la piel tiene un montón de enfermedades. Son bastantes enfermedades que son propias de la piel, otras que no son de la piel, pero que se manifiestan a través de ella. Y entonces, cuando un paciente viene con una alteración, una lesión de la piel, nosotros tenemos primero que determinar qué es. Si es una primaria o secundaria, para poder enfocar mejor nuestro diagnóstico hacia a dónde nos vamos a ir con esta lesión. Entonces, las lesiones primarias son las que aparecen sobre piel aparentemente sana. Es decir, la piel tiene un aspecto macroscópico normal, pero de repente aparece una lesión que vamos a ver cuáles son las primarias. Y las secundarias son las que ocurren por la lesión externa, que usualmente se conoce por qué fue, o como consecuencia de una lesión primaria. O sea, apareció una primaria y de repente se convirtió en otro tipo de lesión, eso también sería una lesión secundaria. Entonces, comenzando con las primarias, tenemos que enfocarnos en tres puntos. Primero que todo, el tamaño, si son mayores o menores a 1 centímetro. Segundo, si son elevadas o planas. ¿Qué quiere decir esto? Una lesión plana es aquella que sigue el mismo nivel de la epidermis. O sea, que si tú pasas el dedo por la lesión, no vas a sentir elevación alguna, distinto a las elevadas. También tenemos como tercer punto el contenido, si es sólido o líquido, y ahora sí, a buscar la causa. Entonces, primero que todo, las planas. Las planas son la mácula y la mancha. ¿Qué tienen de igual? Que las dos son planas, o sea, están al mismo nivel de la epidermis, se sienten como piel normal, tal vez puedan sentir cierta rugosidad, pero están al mismo nivel. ¿Y qué son? La mácula es aquella que es menor a 1 centímetro y la mancha es la que es mayor a 1 centímetro. Así de sencillo. Ahora, otro tipo de lesiones planas que no están dentro de la clasificación, pero es importante conocerlas, son las petequias, las púrpuras y las equimosis. Las tres son lesiones que ocurren por lo mismo, hematoma de la piel. ¿Qué es hematoma de la piel? Hema significa sangre, oma significa colección o proliferación, en este caso sería colección de sangre, colección de sangre. Son cambios violáceos de la piel que ocurren por extravasación de la sangre. Es decir, extravasación se refiere a que sale sangre del vaso y que pueden o no ser palpables. Cuando son palpables, usualmente indican necrosis vascular. Entonces, van en orden de tamaño. Las petequias son estas lesiones puntiformes, puntitos chiquitos. Las que son un poquito más grandes, que son como máculas en realidad, son las púrpuras. Y las que ya son ya muy extensas son las equimosis. Por ejemplo, aquí tenemos una equimosis periumbilical, que esta ocurre por una pancreatitis. En cambio, aquí tenemos una equimosis orbitaria, que es el típico ojo morado por trauma. Estas, en cambio, tenemos que diferenciar que
las equimosis usualmente se deben a algo grande, a una enfermedad importante. En cambio, cuando tenemos estos pequeñitos sangrados de la piel, que son las petequias, las púrpuras, eso usualmente se debe más a que hay un problema en el sistema de la coagulación. Siempre que encuentren petequias, púrpuras, comiencen buscando por ahí problemas de la coagulación. Y tenemos que las equimosis con el tiempo van a cambiar de color. Esto también es importante porque usualmente la sangre tiene hemoglobina, que es lo que hace que la lesión tenga este aspecto rojo o morado con el tiempo, y que después, cuando ya pase bastante tiempo, esta hemoglobina se va a convertir en bilirrubina y biliverdina. Esto le va a dar un cambio de color distinto, la bilirrubina le hará amarillo, la biliverdina verde, dándole este aspecto de que es que la lesión está cambiando su coloración y que ya se está reabsorbiendo. Ahora, tenemos también las lesiones elevadas, que son la pápula, la placa, el nódulo, el abón y el tumor. ¿Qué son cada una? La pápula es lo mismo que la mácula, pero elevada, es decir, es una lesión elevada menor a un centímetro, al igual que la mácula. La placa, en cambio, es una lesión elevada mayor a un centímetro, es decir, vendría a ser como una mancha, pero elevada. Y aquí tenemos una, quiero que veas que está así elevada, está descamativa, está eritematosa. Esta lesión es típica de la psoriasis, típica. Bueno, también puede presentarse en otras enfermedades, pero es lo primero que pensaríamos. El nódulo, en cambio, es una lesión mayor a un centímetro elevada. Ahora, tú me vas a decir, ¿cuál sería la diferencia entre el nódulo y placa? Porque acabas de definir lo mismo. Es que el nódulo es una lesión circunscrita, redonda, mejor delimitada que la placa. Utilizamos el término nódulo cuando se encuentra así. Otra lesión típica es el abón es típico, todos hemos tenido, ¿y qué ocurre? Y no sé si tú recuerdas al ver esta lesión de aquí, que se parece bastante a una alergia, o cuando te pica un mosquito y que te da bastantes ganas de rascarte y que te genera esta acumulación de líquido en la piel, ese es el abón usualmente no dura más de 24 horas y pica bastante y ocurre bastante por la alergia o por la picazón de los mosquitos. Otra lesión elevada sería el tumor, un tumor en cambio sería una lesión que usualmente no cambia bastante de color, crece con el tiempo, va proliferando, no pica, no duele, salvo que esté en alguna localización importante, y que el tumor siempre, siempre tiene que investigarse porque no sabemos elevación de qué tejido debajo de la piel se esté tratando. Y finalmente tenemos las de contenido líquido, que bueno, una lesión puede tener como contenido pus, primero que todo, también puede tener líquido seroso o sedimático. Seroso quiere decir que tiene solamente la parte líquida de la sangre. Cero hemático quería decir que es sangre con, o sea, contenido líquido más algunas células y líquido no inflamatorio. Cuando hablamos de vesícula, hablamos de una lesión menor a 0.5 centímetros y que es de contenido seroso, que podemos ver aquí claramente, estas son algunas vesículas. Cuando estas lesiones de contenido seroso son mayores a 0.5 centímetros, adquieren el nombre de ampolla. Aquí tenemos una ampolla, es una lesión ya más grande, bastante líquido, que separa a la dermis y a la epidermis, por eso es que se ve esta telita de acá, esta telita sería la epidermis que está separada de la dermis por el líquido, y que cuando una ampolla ocurre por quemadura, se le llamará fliptena. Es decir, ampolla y fliptena son lo mismo, la diferencia es que la fliptena es el término que se le da para cuando ocurre por quemadura. Otra es la pústula, y como el nombre lo dice, está llena de pus, pústula. La pústula es típica del acné, o sea, todos hemos tenido pústulas en el rostro, pero la pústula puede aparecer por otras razones, por eso les puse aquí la foto de una mano. Esto no es acné, pero son pústulas que aparecieron en la mano, esto es más por una reacción medicamentosa, para demostrarles que no solamente es por acné. Y finalmente, el quiste. El quiste es un acúmulo de líquido no inflamatorio, es decir, un exudado, debajo de la piel y que lo podemos ver así. No genera cambios de coloración de la piel, usualmente no pica y es bastante blando si es que tratamos de hundir. ¿Sabes cómo se siente? Has estado estudiando mucho, pero es tu compañero de clase quien sigue obteniendo las mejores calificaciones. Bien. Y bueno, les comparto aquí un cuadro resumen de todo lo que hemos hablado para que te tomen una foto, para que lo copien su parte. Listo, chicos. Bueno, esa parte hemos visto, ¿verdad? Ahora, nosotras, si pensamos en estas lesiones elementales, no primarias, ¿ustedes creen que estas lesiones, como las ampollas, las pústulas que hemos visto, que no necesariamente se cuenta el hipo del acné, logren crear en nuestra piel o dejar una hiperpigmentación? Sí, ¿verdad? Sí dejan. Hay pieles que ya se quedan, que por ejemplo de jovencitas les picó el mosquito o les picó el zancudo, se rascaron,
Y hay personas que tienden a quedarse con hiperpigmentaciones en donde les ha provocado tal vez un insecto o una quemadura. ¿No? A ver, espera un ratito. Ya, entonces vamos a ver la secundaria. ¿Qué quiere decir este término? Quiere decir cuando se abre o se pierde la continuidad normal de un epitelio. En este caso hablaríamos de lesiones que abran o rompan a la epidermis. Y finalmente las lesiones reparadoras. Son lesiones fisiológicas que ayudan a reparar traumas, agresiones que tenga la piel. Entonces, primero que todas las destinadas a eliminarse son tres. La escama, la costra y la escara. La escama ocurre por una rápida división de los queratinocitos que terminan generando un estrato córneo bastante grueso que se separa muy fácil de la piel y da este aspecto de que están saliendo como escamas de la epidermis. De ahí tenemos la costra. La costra es la desecación de exudados, secreciones, sangre. O sea, la costra no necesariamente es cuando tú te caes, te raspas la rodilla y la sangre se seca por el sistema de locomoción y forma una costra. En dermatología también se aplica el término costra para este secado de lesiones que también pueden ser exudado o secreción. Esta de acá es un impétigo causado por la infección de un estreptococo piógenes. Bueno, eso lo hemos de comentar en otro video, pero son así. Si ves, o sea, este paciente no es que se cayó de cara y se secó eso y se hizo costra, no. En realidad la costra es porque se secó un exudado que salió de la piel por esta enfermedad. Y finalmente tenemos el escar. La escara es tejido necrótico, o sea, tejido muerto, ocurrido por una lesión de dermis reticular o de hipodermis. Las soluciones de continuidad, como hemos dicho, es cuando se abre la piel. Y tenemos aquí la erosión. La erosión es porque se afecta la dermis papilar, no hay cicatriz, hay escoriación, como lo podemos ver aquí, o sea, hay pedazos de dermis separados. Hay una erosión que ocurre porque el paciente se rasca esa parte y usualmente ocurren por quemadura. También tenemos a la úlcera. Las úlceras, en cambio, son lesiones excavadas donde se pierde epidermis, también una parte de la dermis, y que ocurren como si nosotros cogiéramos una cuchara caliente y sacáramos un pedacito de piel. Sí, esas son lesiones hundidas, parecen valles. Esas son las úlceras. Las úlceras usualmente ocurren por problemas de tipo vascular, cuando hablamos de la piel, también pueden ocurrir en otros tejidos del cuerpo, como la úlcera del estómago, la úlcera del intestino, pero principalmente en la piel ocurre por lo que ya mencioné. Y finalmente las fisuras. Las fisuras en cambio son soluciones de continuidad lineales, o sea, son grietas que se extienden hasta la dermis y que usualmente ocurren por cortes de arma blanca. Y finalmente tenemos a las lesiones reparadoras, donde ocurren mecanismos adaptativos que hace la piel para adaptarse a las agresiones externas. Entonces aquí tenemos a la cicatriz, que igual todos hemos visto una cicatriz. Hay un corte de la piel, esta piel se separa y lo que hace el cuerpo para tratar de unirle a la piel lo más rápido posible es llenarle de tejido fibroso. Es decir, tejido conectivo que queda entre los dos lados de la herida y que terminaría formándose así. Igual, una cicatriz queda para toda la vida, existen tratamientos que pueden volverla un poquito más, menos notoria, pero de todos modos es tejido diferente, son células distintas, por eso va a quedar diferente. Otra cosa es la esclerosis, en la cual ocurre lo mismo, o sea, hay una herida, la piel trata de reemplazar eso con tejido fibrótico. La diferencia con la cicatriz es que aquí hay una mayor fibrosis de la dermis. Entonces, una esclerosis se caracteriza porque la piel se pone más dura, se pierde elasticidad. O sea, es el mismo proceso, pero es diferente el resultado. Tenemos... Listo, esa parte ya la habíamos visto, ¿verdad? Bien, continuamos con la clase. Ya esa parte de la esclerosis, la cicatrización esqueloide, ya la habíamos visto. ¿No? Entonces, esta fue, este video para que ustedes vean un poco más de las lesiones elementales, ¿no? Primarias, secundarias. Estas lesiones también provocan hiperpigmentaciones, ¿no? Que es lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? Si bien es cierto, estamos viendo las acromias, las hipopigmentaciones, ¿no? Pero en esas pieles podemos trabajar tranquilamente, pero no le vamos a inyectar, digamos, melanina para que se pigmenten, ¿verdad? Lo que más digamos que sería un reto para nosotras trabajar las hiperpigmentaciones, ¿no? Porque si bien es cierto, hemos visto que los melasmas son bastante complicados, incluso para el médico tratar, imagínense para nosotras que no usamos tratamientos tan profundos, ¿no? Y también principios activos a altos porcentajes, ¿no? Entonces, dentro de los principios activos, el ácido cógico, que es excelente despigmentante, la arbutina,
Y tenemos el ácido fítico, el regaliz y la émbrica, bueno, son plantas despigmentantes, ¿no? Bien, entonces, yo le he puesto el ácido cógico primero porque el ácido cógico es excelente, ¿ya? Para despigmentar la piel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a inhibir la tirosinasa, que es esta enzima que provoca esta hiperpigmentación en la piel, ¿no? Entonces, bloquea, inhibe esta enzima, por ende, llegan a despigmentarse, bueno, llega a despigmentarse las manchas. Siempre que he tratado con ácido cógico, no solamente en un peeling, sino he recomendado una crema de apoyo domiciliario a mi paciente, le ha ido muy bien, ¿no? Ya que el ácido cógico siempre va con ácido fítico, ácido cítrico en algunos casos, ¿no? Pero siempre se mezcla con el fítico. Entonces, este ácido cógico más el fítico lo que va a ocasionar es va a ser un potente despigmentante. Siempre se va a utilizar en la noche, directamente en la mancha, ¿no? Porque hay pacientes, bueno, ha habido pacientes que se han hecho en todo el rostro, ¿no? Y no es el hecho, ¿no? Por eso recomendar siempre cualquier producto despigmentante tiene que ser netamente en la mancha, dejar que se absorba toda la noche y solamente en la noche. Ya tenemos también la arbutina que es la hidroquinona, ¿no? Pero es, bueno, la arbutina sería pues la plantita, ¿no? Porque la hidroquinona es un principio activo que básicamente se va a utilizar mucho también para despigmentar, ¿no? Es extraído de la uva ursi, tiene una función inhibidora de las tirosinasas, que son estas enzimas involucradas en la producción de melanina, ¿no? Inhiben estas enzimas para que no haya esa producción desmedida, ¿no? Por ende, pues, hiperpigmentar la piel, ¿no? Estas enzimas tienden a hiperpigmentar la piel y la arbutina es capaz de despigmentar manchas, ¿no? Y ayuda mucho a, ya que es de menor potencial irritante, ¿no? En cambio, el ácido cógico sí es bastante, bueno, el ácido cógico sí, en realidad sí es, irritante igual que el fítico, ¿no? Pero la arbutina no. Bien, el ácido fítico es un bloqueador de enzima tirosinasa también, ¿no? Inhibe. Entonces, va a inhibir la melanogénesis, ¿no? Esta producción desmedida de melanina en las manchas. Actúa como antiinflamatorio y también como antioxidante, al igual que el ácido cítrico, ¿no? Son excelentes antioxidantes. Ideal para pieles sensibles, el fítico, ¿no? También tenemos otro potente despigmentante, como es el ácido ascórbico, que nosotros lo podemos trabajar un 10%. He dicho que con un 10%, 5%, 10% en cabina solo vamos a exfoliar, hidratar, pero ya estamos trabajando, ¿no? Más aún si la paciente nunca se ha hecho un tratamiento despigmentante, hay que empezar con ácidos a un bajo porcentaje para ver cómo reacciona la piel y de acuerdo a eso preparar la piel para posibles, para posiblemente si aumenta su porcentaje un 20%, ¿no? Pero hemos visto que cualquier tipo de tratamiento despigmentante de preferencia se hace en invierno, no en verano. Ya el ácido ascórbico, sabemos que la vitamina C tiene actividad despigmentante, es difícil de aprovechar debido a su inestabilidad, así que si van a utilizar ácido ascórbico, ya sea para hacer peeling, ya sea como un serum, ¿no? Ustedes tienen que asegurarse que sea una molécula estable, ¿no? Porque no todos los ácidos ascórbicos son buenos, ¿no? Te puedes comprar, digamos, X marca y lo que va a hacer es que rápido se oxida, ¿no? Esta vitamina es bastante volátil, ¿no? Este principio activo. Entonces hay que saber, el ácido ascórbico sí hay que ver bien dónde lo vas a comprar, que sea de una marca confiable, que sea una molécula estable. Y pues también tienen que cuidarlo bien, ¿no? Si saben que es una molécula inestable, entonces ustedes no pueden aplicarse el ácido ascórbico, por ejemplo, si fuera un serum con su aplicador, no se pueden estar tocando el rostro, ¿no? Que es lo que siempre pasa. Cuando utilizan serum, siempre el aplicador toca con el rostro para aplicarse. Lo que estás ocasionando es
contaminar, ¿no?, el aplicador, y el cual va a oxidar esta molécula del ácido ascórbico, por ende ya no te vas a aplicar ácido ascórbico, sino cualquier cosa. Esa molécula se va a oxidar. Igualmente pasa con la vitamina C, ¿no? Si se aplica la vitamina C endovenosa o cualquier sabemos que chicas, por favor, bien, entonces decía que la vitamina C y el ácido ascórbico es una molécula bastante inestable, es una molécula que tiende a oxidarse rápidamente, así que hay que tener cuidado, ya sea en serum, ya sea en vitamina para aplicar ustedes, para que se aplique una vitamina endovenosa, por ejemplo, ¿no? Tienen que tener cuidado quién les aplica, cómo les aplica, ¿no? Si realmente te están aplicando el ácido ascórbico, porque actualmente pues no se hace, ¿no? Siempre te aplican la mitad o tal vez una marca que es inestable, que al final no va a ser el efecto antioxidante que realmente necesita su organismo. Tenemos también el ácido azaleico, ¿no? Que el azaleico con el tranexámico son ácidos utilizados netamente por los médicos, estos principios activos que también tienen esta actividad antitirosinasa, ¿no? Que inhiben esta enzima, la tirosinasa, que es la que va a provocar pues la síntesis de melanina. Entonces, si bien es cierto, es médico, pero ya les dije que hay fórmulas magistrales que se encuentran en bajos porcentajes de estos ácidos, ya, y que van a, bueno, se puede encontrar, o lo pueden mandar preparar, ya sea para mascarilla, a un 1%, 2%, hasta un 5% incluso, y también, también hay jabones, hay una serie de cosméticos especiales para trabajar manchas, ¿no? Kits especiales para trabajar manchas a base de este tipo de ácidos, ¿no? Que son ácidos netamente médicos, pero que hoy en día, como les decía, nosotras también podríamos acceder, pero es importante el conocimiento del principio activo, ¿no? ¿Qué es lo que va a realizar en sí en nuestra piel? Bien, entonces se suele formular también el azaleico con el ácido glicólico, ¿ya? Entonces, a esa formulación, ¿no?, de la unión de ambos ácidos se le llama aceloglicina o betacaroteno también, debido a que el ácido azaleico es difícil de incorporar al ser un punto de fusión alto, ¿no? El azaleico es un ácido bastante, bueno para despigmentar, para aclarar la piel, es muy bueno para trabajar también acné, es un ácido bastante utilizado ahora en cabina. Otro, los retinoides, si bien es cierto, son derivados de la vitamina A, ¿ya?, el ácido retinoico, la vitamina A ahorita se utiliza muchísimo, solamente hay que tener mucho cuidado con la vitamina A, ya que puede ser fotosensibilizante, hay que tener cuidado en no utilizarlo en las mañanas, menos si te vas a exponer al sol, ¿no? Los retinoides es un activo que se recomienda netamente para el acné, también se recomienda mucho para trabajar secuelas de acné, fotoenvejecimiento, ¿no?, trastornos de pigmentación, personas con melasmas, con manchas, con secuelas de acné hiperpigmentadas, porque también hay este tipo de secuelas de acné, ¿no?, que causan una hiperpigmentación que ya no desaparece, sino que la piel le queda bastante uniforme, se le ve distinta coloración, ¿no?, en todo el rostro debido a este tipo de alteraciones. Thais, ¿a qué te refieres? ¿Se puede tomar una cápsula? Los retinoides, la isotretinoína, sí se utiliza, pero tiene que ser con prescripción médica. La isotretinoína es para trabajar acné, para tratar acné. Hay distintos retinoides que sirven para tratar acné, sí, para consumir, para tomar vía sistémica cada 12 o 24 horas, pero número uno, tiene que ser prescrito por el médico, porque te puedes tomar cualquier tipo de retinoides y hacerte un tratamiento a la par de la piel, y lo que vas a ocasionar es
más hiperpigmentación. Así que mucho cuidado con eso. Bien, el ácido retinoico estimula la producción de células nuevas en las capas internas de la piel, o sea que es excelente porque ayuda a regenerar líneas de expresión, tiene efectos en suavizar la piel, ¿no? Ayuda a atenuar líneas de expresión, como les decía, trata los daños que produce la exposición excesiva, o sea, trata ese fotoenvejecimiento provocado por la radiación, regula la proliferación y movilidad de los melanocitos, por eso es que ayuda con los trastornos de pigmentación, ¿no? Entonces los retinoides son derivados de la vitamina A muy buenos. Les comento que nosotros vamos a hacer una práctica con el ácido retinoico y el ácido mandélico, ya que son ácidos a bajos porcentajes, pero lo que vamos a hacer es la práctica con un ácido que es plastificado, y cuando me refiero al ácido plastificado me refiero a la formulación, ¿no? Que es un ácido que se va a hacer un procedimiento para preparar la piel con ácido láctico, vas a limpiar la piel, vas a ver que esté totalmente limpia, y para ello vas a utilizar este tipo de ácido plastificado, le vas a colocar en la piel 10 minutos, poco tiempo, y luego vas a retirar, y posteriormente este ácido retinoico a bajo porcentaje, después del tratamiento que le realizaste, 5 días más o menos, 3 días, 5 días, incluso hay pieles que a los 7 días lo que va a provocar es un peeling, ¿no? Una exfoliación, la piel se va a pelar sola, no va a provocar irritación. Si tú vas a hacer un ácido retinoico y la paciente se va a ir a exponer al sol, sí va a provocar irritación. Pero si la paciente se cuida con su fotoprotector, su gorrito, trata de no exponerse mucho al sol, créanme que es un tratamiento muy bueno, seguro. Ojo, también hay que saber en qué biotipo cutáneo voy a utilizar al retinoide, ¿ya? Porque si hablamos de acné, ya sabemos que al acné primero lo tenemos que secar. Tenemos que secar ese acné con salicílico, por ejemplo. Cuando el acné ya está en un proceso, secativo, no inflamatorio, ahí recién nosotros vamos a hacer un tipo de peeling. Y que sería excelente realizarlo con el ácido retinoico. Ah, claro, sí, Thais. La vitamina A, sí, sí es excelente, excelente, igual que la vitamina E. Son excelentes antioxidantes. Son muy, muy, muy buenos. No solamente por tener una piel grasa, ¿no? Para todos los organismos, así como la vitamina E, la vitamina D, la vitamina A también es muy bueno que lo consuma, ¿sí? Y hoy en día, por todo lo que estamos pasando, pues, suplementarse con vitaminas es bueno también. Saber que se necesita complejo B es bueno, porque nuestra dieta no cubre todo nuestro requerimiento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cada organismo requiere distinto tipo de vitaminas, proteínas. Hay organismos que requieren más de vitamina E, ¿no? Sufren de escorbuto, de cualquier tipo de lesiones en la zona mucosa, ¿no? De la boca. Entonces, requieren más de vitamina E, otras requieren de vitamina A, otras requieren de vitamina B12. Entonces, cada cuerpo necesita distinto requerimiento, pero todos necesitamos vitaminas. Entonces, no hay ningún problema que puedas tomar vitaminas. Todos tenemos que consumir, incluso ahora, en estos tiempos, consumir vitaminas, ¿no? Para que nos ayude a fortalecer más nuestro sistema inmunológico. Con respecto a los retinoides, chicas, Flor, te comento que, bueno, nosotros trabajamos con un laboratorio, el que nos trae, bueno, yo también personalmente trabajo con un laboratorio, pero, como les decía, cuando trabajamos alteraciones de la piel personalizadas, ¿no? Cada piel tiene distinta necesidad. Entonces, a cada piel, si tú le quieres dar un tratamiento personalizado, tienes que tener, pues, tu línea profesional, ¿no? Tu fórmula magistral,
¿no? Una o dos líneas profesionales con las que trabajes y tu fórmula magistral como un aliado. La fórmula magistral va a ser un excelente aliado porque nos va a permitir llegar y tratar la necesidad de esa piel, ¿no? Sobre todo la necesidad que tiene cada piel. Si trabajamos con acné, sabemos que las líneas profesionales, llámese un ejemplo, ¿no? Si pongo un ejemplo de la botica, de las cadenas de farmacia, que está pues Eucerin, está, ¿qué más? Está Isdin, está Sederma, está, ¿qué más? Todas esas cadenas tienen sus kits para piel determinada, para distinto biotipo cutáneo, ¿verdad? Nosotras igual. Si tú eliges trabajar, no estoy diciendo que trabajen con las líneas de las cadenas de farmacia, que no digo que sean malas, son muy buenas esas líneas. Hay líneas argentinas, españolas, europeas, etcétera. Pero hay otras marcas que también son determinados para cada cabina. Entonces, si tú eliges trabajar con una línea profesional, yo les digo que, bueno, también trabajen con una fórmula magistral, un laboratorio de confianza, que se averigüen, ¿no? Porque yo no les voy a decir, trabajen con mi laboratorio, ¿no? Con el laboratorio con el que yo trabajo. No, cada profesional va a elegir con el tiempo, con la experiencia. Y bueno, si ahorita tú eres cosmiatra y tienes tu laboratorio, sería bueno también que pruebes distintos laboratorios. Hay un montón de laboratorios, chicas, que vienen, te hacen testear, probar sus productos. Tú ahí vas conociendo cómo es testear un producto, cómo es observar en tu mano y sentir en tu mano si realmente se absorbe en la piel de tu brazo, cómo se siente en la piel de tu rostro. Eso es testear y es bueno que lo hagan. ¿No? Es bueno que lo hagan para que ustedes comparen una fórmula con otra. Y sepan seleccionar sobre todo, ¿no? Con cada línea profesional ustedes van a saber seleccionar qué productos o qué, digamos que cada línea profesional tiene sus pequeños kits. Kits para rosácea, kits de células madres, kits de ácido hialurónico. Y si tú testeas uno a uno o los que te guste, vas a determinar si realmente te gusta el efecto que deja uno, el efecto que deja otro, y no solamente según tu biotipo, sino vas a determinar si realmente le va a hacer un efecto, por ejemplo, a tu piel grasosa, si realmente le va a hacer un efecto a tu piel con acné. No necesariamente te tiene que dejar bonita la piel a ti. ¿Me dejo entender, chicas? Por ejemplo, yo tengo una piel seca. Si yo quiero trabajar una piel con acné y testeo el producto y leo qué formulación tiene, qué principios activos tiene y me gusta, no necesariamente me tiene que gustar porque mi piel me la dejó áspera y que así va a quedar la piel de mi paciente, ¿no? O muy suave, muy hidratada, no, sino que tú tienes que leer principios activos, qué principios activos contiene, cómo te deja la piel, en mi caso que es la piel seca. Si yo testeo una crema para piel grasa, lo mínimo que debo sentir en mi piel es bienestar, tranquilidad, frescura, ¿no? Y sobre todo que no sea pesada la crema, la mascarilla o el principio activo o la crema que yo vaya a utilizar, que no sea pesada, que no sea cremosa, que no sea aceitosa, porque va a ir para una piel grasa. Me dejo entender, chicas, cada formulación es distinta, hay que aprender a testear y leer los principios activos para que ustedes puedan determinar si realmente les conviene comprar ese tipo de kit o si tal vez el tónico de tal marca me encanta, pero yo voy a comprar el serum de esta otra marca porque lo testeé y me gustó. Incluso las cadenas de farmacia, chicas, cuando ustedes compran un producto o quieren averiguar, les dan muestras pequeñas, les hacen testear. Si te gusta, regresas a comprarlo. Si no te gusta, no lo compras. Yo siempre que he averiguado de alguna línea, alguna marca que quiero, ya sea por las redes sociales, que a veces hay marcas que se vuelven conocidas y cuando tú las pruebas, las testeas, son muy malas. Entonces siempre es bueno indagar, ¿no? Ser curiosa. Ustedes más están en este rubro, ¿no? Si ustedes han escuchado tal marca, voy a testearlo para ver qué tal es. Si dice que es una crema súper hidratante, de una penetración rápida y descongestiva y te causa frescura y todo lo que dice ahí, ¿no? En su marca, en su,
en sus ingredientes y sus recomendaciones, tú lo pruebas y no te causa nada de eso, más bien te dejó la piel pesada. Y estoy hablando en mano, ¿no? Porque se testea en la mano. Luego de la mano recién se puede testear en el rostro. De acuerdo a la sensación que tú vas a sentir en tu mano, en el dorso de tu mano, tú lo puedes testear en el rostro. Eso con el tiempo ya se va aprendiendo, chicas, porque yo he testeado cuántas cremas que te puede decir que tiene los mejores principios activos, pero es una crema totalmente pesada, que nunca ingresa, que no causa ningún tipo de bienestar en la piel, ningún cambio, porque hay cremas que automáticamente le colocas en el dorso de tu mano e incluso te aclara. Incluso penetran rápido, causan una hidratación por horas, ¿no? Y todo eso se va a ir aprendiendo, ¿no? Todo eso se va a ir aprendiendo, chicas. Bien, continuamos. Sí me ha dejado entenderlo, chicas. Flor, hay muchísimo. No te puedo decir, ni le puedo hacer cherry a alguna marca determinada. Pero sí, las primeras clases conversé con ustedes de las marcas, porque ustedes me dijeron, hablaron de Yelabé, si no me equivoco. Entonces sí hablamos de varias marcas, ¿no? Pero yo no recomiendo una específica porque tengo la marca, bueno, tengo marcas con las que yo trabajo, pero sigo aún aprendiendo un montón de marcas, sigo testeando y siempre encuentro algo nuevo, algo mejor. Y poco a poco, como les decía, voy adquiriendo distintos tipos de principios activos para mejorar mis tratamientos, ¿no? Si utilizo de tal marca un tónico, comparé con otro tónico que es mejor, entonces este tónico me va a servir para una piel con acné, este tónico para una piel seca, para una piel sensible. Ya he dicho, cada biotipo cutáneo tiene un kit diferente y ustedes tienen que tener esos kits. ¿Por qué? Porque cuando ustedes trabajen y les venga una paciente con X alteración en la piel, no solamente puede ser rosácea, sino puede ser, no necesariamente acné también, sino personas que tienen la piel sensible. Hay personas que solamente con la leche limpiadora o el jabón se vuelve roja, se enciende la piel como si le hubiese echado rocoto, ¿no? Ese tipo de personas que tienen la piel súper, súper sensible, que les moleste, que tienes que retirar rápido con abundante agua, y que si sabes que es una piel así de reactiva, tienes que saber qué principio activo vas a colocar y durante todo tu tratamiento hacerlo muy relajante, muy fresco y muy descongestivo para que la paciente se vaya hidratada, le apliques vitaminas, le apliques algún tipo de proteína o lo que necesite su piel, pero cumplas con el requerimiento, digamos, de esa piel, con la necesidad de esa piel y que la paciente se vaya bien. Porque si la paciente se va fastidiada, hinchada, porque hay pieles, chicas, yo no lo creía porque a veces durante los años que trabajas, no me había tocado pacientes que apenas colocas un gel limpiador, se les hincha la cara, ¿no? O no me había tocado pacientes que se depilan normalmente y que se les forma una capa, como una roncha, en diferentes tipos de la piel, diferentes, digamos, zonas, ¿no? Tercio superior, medio, inferior, se les forma ese tipo. Y solamente con el paso del tiempo durante el facial cambia y vuelve a su normalidad. Entonces hay pieles que realmente reaccionan totalmente diferente, que parece que fuera una piel resistente y no lo es. Entonces hay que tener bastante cuidado y saber manejar los principios activos. Bien, entonces les he puesto el set de consultorio, el set de cabina, ¿no? Para trabajar siempre hiperpigmentaciones, que es lo que más nos interesa. Yo les decía, ¿no? Ahí les he puesto la diferencia de las alteraciones, tanto hiperpigmentaciones como hipopigmentaciones, ¿no? Pero es importante que nosotras sepamos bien cómo vamos a trabajar las hiperpigmentaciones, ¿no? Que por lo general se va a utilizar una emulsión de limpieza, ¿no? Ya sea hipoalergénica o depende del biotipo, ¿no? Porque hay personas que tienen biotipo cutáneo mixto y le podemos aplicar un gel a base de antioxidantes, de células madres, de Q10, depende de cuántos años tiene y también del tipo de piel, ¿no? Ya hemos visto que no necesariamente nos podemos dejar
llevar por la edad cronológica, sino también por las características de la piel de la paciente. Entonces, podemos utilizar tónicos a base de ácido cítrico, no serum, skin booster a base de ácido cítrico, ácido fítico, ácido cógico también, ¿no? Y se puede realizar pues peeling despigmentantes, acaricia aclarantes. Vamos a hacer una diferencia. Sabemos que el ácido mandélico es un aclarante de cualquier tipo de manchas, incluso de una piel normal, una piel mixta, una piel que no necesariamente tenga hiperpigmentación. Es un aclarante el mandélico, ¿no? Y como exfoliante, como peeling, va a aclarar. Pero el ácido ascórbico, cógico, fítico y cítrico son peeling despigmentantes. Así que hay que tener bastante cuidado con estos. Este ácido, si bien es cierto, son muy buenos, hay que saber en qué estación del año realizar el tratamiento y en cuánto, bueno, en qué porcentaje. No hay que arriesgarnos a un porcentaje mayor. Por ahí seguro hay chicas que ya son cosmiatras, tienen bastante experiencia, me imagino que ya trabajan a alto porcentaje, no sé, coméntenme en el chat si trabajan a alto porcentaje, ¿no? Y bueno, las que no y no tienen idea, vamos a practicarlo, pero como les dije, solamente vamos a practicar la técnica de ácido sobre ácido, la gluconolactona, ¿ya? Y que vamos a hablar acerca de la gluconolactona un poco más en clase práctica, que lo vamos a realizar. Y siempre trabajar también incluso con máscara fría de arroz, acá dice, porque antes habían máscaras frías de arroz, ¿no? Incluso máscaras en pasta de arroz, ¿no? Pero hoy en día hay muchísimas más máscaras despigmentantes, ¿no? Que tienen también bajos porcentajes de ácido cógico, fítico, ¿no? Y que vienen también, pues, con principios activos descongestivos. Bien, siempre con un tónico. Hay tónicos también que tienen principio activo aclarante. Y pues con cremas blanqueadoras, cremas aclaradoras. Ya la mayoría de principios activos van a ser la arbutina, el ácido cógico, el ascórbico. Bueno, el ascórbico mayormente se va a trabajar en serum, se va a trabajar en se va a trabajar puntual y no mezclando muchos ácidos, ¿no? Porque ya hemos visto que es una molécula que rápidamente se oxida. Entonces, modo de uso, ¿no? También, bueno, modo de uso, explicarle, ¿no? Explicarle a la paciente cómo va a ser su rutina, explicarle a la paciente, así como el acné, así como la rosácea, que debe tener un apoyo domiciliario, tenemos que explicarle a la paciente qué tipo de gel o emulsión para desmaquillarse o para limpiarse de las impurezas, para hacerse la higiene del rostro, debe tener. También otra cosa, debe preparar la piel, ¿no? Con el booster de ácido cítrico, que por lo general, pues, los boosters vienen pequeñitos, que son puntuales, ¿no? Para limpiarse, para, perdón, hacer que se absorba bien en el rostro y ayude a aclarar las manchas, también aplicar un clear peel, ¿no? En las manchas, puntual, todo lo que es despigmentante para tratar la mancha va a ser puntual. Solamente las emulsiones de limpieza y los tónicos van a ser en todo el rostro. Si bien es cierto, queremos despigmentar, también queremos hidratar la piel y tratar las líneas de expresión, que es lo que nos preocupa también, ¿no? Entonces el paciente debe tener esa higiene tanto en la limpieza, cuando se lave el rostro, si es que se va a exfoliar una vez a la semana o si va a venir a cabina una vez al mes para hacerle un tratamiento específico para su tipo de piel. ¿Ya? El uso domiciliario, bueno, el apoyo domiciliario que nosotros le vamos a mandar siempre va a ser cremas despigmentantes, como ya les dije, a base de ácido cógico, fítico, ¿no? Mandarles también que la vitamina C se pueden aplicar en la mañana. Primero su serum a base de vitamina C, luego su crema hidratante y su protector solar. E incluso, bueno, en las mañanas también se pueden colocar vitamina C antes del protector solar. Es excelente, ¿no? Ayuda mucho
a proteger la piel para que no se oxiden nuestras células, ¿no? Porque es un excelente antioxidante. No, a veces hay personas que dicen, no, la vitamina C solo en la noche porque te mancha, mentira, no te mancha la piel la vitamina C en la noche. No, ojo que la vitamina C la tienes que aplicar, absorberse bien y aplicar tu fotoprotector. Otra cosa, la vitamina C, si te vas a aplicar en el rostro, al igual que cualquier otro tema despigmentante, tiene que ser siempre personas que no se van a exponer al sol. Personas que se van a hacer un peeling con ácido retinoico no se van a exponer al sol, la piel queda muy sensible. Entonces, cualquier tipo de peeling que se van a hacer, personas que sufren de manchas, se recomienda no exponerse al sol ni un ratito. Y si van a exponerse con gorro, y si van a utilizar fotoprotector solar, que es en todos los protocolos de estética, de cosmiatría, pues lo van a tener que utilizar cada 3 horas. Bien, entonces hasta ahí, ¿alguna duda, chicas? Ahí les he puesto, a ver, un ratito. Aquí les he puesto otro videito que, si desean, les mando el link. Vamos a ver un poquitito nada más. Les voy a poner un poco de este video. Está bueno, es un protocolo para trabajar manchas. Hay pedazos de... Este no es, un ratito. Ya, es un tratamiento para trabajar manchas. Lo trabaja con vaporizador de ozono, lo trabaja con la paleta ultrasónica, ¿no? A ver, les voy a poner unos minutitos mientras ustedes me dicen sus dudas a través del chat, ¿ya? Les voy mandando el link. Ya, Sarita, por favor, comparte con tus compañeras porque no creo que se termine el video. Mientras ustedes formulan sus preguntas con respecto a la clase, si algo no quedó claro, ahí está el link. Vamos a ver un ratito, ¿ya? Esta clase es bastante demostrativa, chicas, ¿no? Podemos hablar mucho de manchas, ¿no? Y me interesa que ustedes vean cómo la hiperpigmentación es el incremento, ¿no? De los melanocitos, ¿no? El incremento de la melanina en la piel. Me interesa que ustedes vean que las acromias o las hipocromias es la disminución, lo asocian mucho pues al vitiligo, el pitiriasis, la pitiriasis. No, eso me interesa, pero esta clase es bastante práctica, porque ustedes tienen que ver también cómo cuando se utiliza un principio activo, ¿no? Y se hace todo el protocolo justamente para despigmentar, para aclarar la piel, se ve un resultado, ¿no? Que es lo que nosotras queremos en realidad, ¿no? Porque todo lo que nosotras vamos a hacer tenemos que demostrar los resultados en el rostro de la paciente. ¿Ya? Así que vamos a ver un ratito el video. Bien, hoy empiezo. Vamos a empezar con lo que es una moción de higiene específica. Tomamos una parte de nuestra mano y vamos a aplicarla con los movimientos circulares. Abarcando hasta nuestra área de cubierta. Enseguida vamos a retirar, ya tenemos preparado nuestro gorro y nuestra toalla. Si es necesario, volvemos a repetir.
Una vez ya limpias lo que es nuestro para lo que vamos a hacer, pasos a tu exfoliación. Chicas, ¿no se escucha el video? De igual manera, colocamos una parte en nuestras manos. Está haciendo la parte de la higiene. ¿Se escucha? Porque la chica hablaba bajito. Sí, se escucha bajo, pero no es que no se escuche. No, está haciendo el procedimiento que hemos visto, ¿no? Está haciendo la parte de la higiene. Ahorita va a exfoliar. Lo que me interesa es que vean que todos los productos que va, con los que va a trabajar y la técnica. Lo quitamos. Y damos un movimiento circular. Sandia Palo, de ti ya, y ustedes, de los dos, estoy cansada ya. ¿Qué está pasando eso? Por favor. Continuamos con lo que es el vapor de ozono. Recordamos que es únicamente en un vaso extra, idealmente, una marca específica de Buenos Aires, no requiere como tal que nosotros abramos el polvo. Únicamente lo haremos para dilatarlo un poco más y utilizar el procedimiento. Continuaremos pasando lo que es nuestro skin screw. ¿Han visto el skin screw? Que por lo general, bueno, aquí se llama la paleta ultrasónica, no sé si han visto. Es muy bueno para trabajar también faciales, para todos los biotipos, ¿ya? Y ahí ha ayudado mucho el vaporizador de ozono para eliminar todas las impurezas. Chicas, yo no recomiendo utilizar, ya, pero ¿saben qué? El vaporizador de ozono, no vaporizador en sí, tiene que tener ozono para que ayude a desintoxicar la piel y matar cualquier tipo de bacteria que pues pueda perjudicar la piel, ¿no? Que sea de ozono, porque hoy en día utilizan muchos spas solamente vaporizador.
¿no? Y abren los poros, te dejan la piel expuesta, no utilizan un buen producto para cerrar, para descongestionar, para realmente un producto también antibacteriano. Entonces, es todo un tema, ¿ya? Pero particularmente no lo recomiendo si es vapor nada más, ¿no? Si es con ozono, sí lo recomiendo. Y no solamente a pieles grasas, que, claro, si bien es cierto, te va a ayudar mucho a extirpar los comedones abiertos, cerrados, ¿va? ¿No? Causa una vasodilatación. Pero este vaporizador de ozono es excelente para trabajar también para pieles mixtas con esta paletita ultrasónica. Es excelente porque barre con todas las impurezas, te deja la piel bastante tersa, bonita, te deja otro efecto, chicas, ¿no? Si bien es cierto, sí, estimula, ¿no? Estimula la piel, la regeneración, estimula colágeno, elastina, porque se va a estimular con otro procedimiento y con principios activos que penetren hasta la segunda capa de la piel, sí. Pero el efecto es distinto, porque, por ejemplo, yo trabajo la paleta ultrasónica con algodoncitos tibios que tengan principios activos y lo mezclo, por ejemplo, el algodoncito tibio con agua, lo puedo mezclar con un tónico y humedezco el rostro y trabajo la paleta, pero con el vaporizador de ozono, netamente de ozono, es excelente para todo tipo de piel, no necesariamente para pieles comedogénicas, ¿no? Porque la mayoría utiliza vapor para abrir los poros y poder retirar. En una piel comedogénica, una piel acnéica, una piel con tendencia acné, una piel con pústulas, incluso con rosácea, no la recomiendo. ¿Por qué? Porque te va a dilatar el poro, ustedes saben que al dilatar el poro y estimular la glándula sebácea, lo que vas a provocar es que se desencadene un acné, que el poro quede expuesto, que cambie el pH de la piel, por ende se altere la microbiota natural de la piel. ¿Y qué encontramos en la microbiota de la piel? Encontramos al piagnes, ¿no? Al propionibacterium, al piagnes. No solamente al piagnes, sino también al demodex. Entonces, es importante saber en qué momento utilizar. Y si yo he hecho tratamientos con vaporizador de ozono, porque sí he hecho, actualmente no trabajo con esa máquina, pero cuando he hecho, lo he trabajado más a pieles secas y mixtas, porque con la paleta ultrasónica te deja un efecto maravilloso en la piel. A pieles grasosas les he puesto 3 minutos nada más para que me ayude a extirpar, y luego he utilizado todo producto helado, tanto tónicos como mascarillas, todo helado para provocar que la piel, para provocar una vasoconstricción, ¿ya? Porque hay que tener mucho cuidado de no dejar la piel tan estimulada, digámoslo así, porque cuando tú haces una estimulación muy profunda, vas a provocar que posteriormente se desencadene un acné o quizás más expuesta a cualquier tipo de contaminante, que nuevamente va a hacer que se forme nuevamente esa piel comedogénica. ¿Bien? O secreción de sebo también. Chicas, cualquier pregunta ahorita lo pueden realizar, ¿no? Ya les mandé el link, Sarita les estará mandando el link a todos ustedes para que terminen de ver el video, ¿ya? Un video interesante porque trabaja con algodones, ¿no? Que ahora, bueno, tenemos que trabajar con todo desechable. El algodón es bastante agradable para la piel, trabaja con productos personalizados para su piel. ¿Ya? Y bueno, chicas, espero que la clase les haya quedado claro. Si tienen alguna otra duda, por favor, escriban ahí al chat. Si desean que trate alguna duda que... No sé, cualquier tema que no les haya quedado claro, también me lo dicen porque ya falta poco. Ya falta poco para terminar el módulo. Flor, yo no recomiendo el ácido ascórbico en una piel con acné. Ya, si bien es cierto, sí, es antioxidante, pero ojo. Cuando el acné está activo y está inflamado, todo el ácido ascórbico va a provocar irritación, incluso
escoriación, le va a picar. Ya, entonces sí recomendaría una mascarilla a base de ácido ascórbico, pero si el acné ya pasó el proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque va a ayudar mucho a ya que este excelente antioxidante va a ayudar mucho a reparar las células, ¿no? Pero no recomiendo cuando hay inflamación el ácido ascórbico, por lo más que sí sé que es excelente antioxidante y que va a ayudar mucho con el tema del acné, pero cuando hay inflamación no. A la mayoría de pacientes les causa, les pica, les irrita, casi la mayoría. Hialurónico sí, pero va a depender del tipo de acné. No, por ejemplo, hay hialurónicos que son bastante ligeritos, ¿no? Que vienen en su presentación, tienen su transportador que es geloid. Entonces, cuando es incluso hay mascarillas, hay serum que son en gel, lo puedes utilizar helado en un paciente con acné. Pero ojo, el hialurónico, si bien es cierto, te ayuda a hidratar, ¿verdad? Sí, te da tranquilidad, incluso una piel con acnéica también les causa tranquilidad, pero no en mascarilla. Yo el hialurónico le colocaría en forma de serum y la mascarilla, que es el tratamiento correctivo, yo le aplicaría una mascarilla antiacnéica que sea bactericida, que tenga 1% siquiera de antibiótico, que tenga yantén, malva o cualquier hierba con principio activo descongestiva. Siempre, chicas, la mascarilla es muy importante para la afección que ustedes van a tratar. Si yo estoy tratando acné, tengo que trabajar con mascarilla antiacnéica. Y si yo le quiero hidratar, porque una piel con acné también necesita hidratar, le puedo poner hialurónico, pero en forma de serum. O en forma de mascarilla que ya no se retira. Hay mascarillas, chicas, que vienen, que son mascarillas finalizadoras. No, mascarilla que se retira con abundante agua y hay mascarillas que se coloca y ya no se retira. Ya también, no sé si conocen ese tipo de mascarillas, yo utilizo mucho. Ya mascarillas que se aplican, se dejan que se absorba y ya se retira. Ya, entonces siempre en un tratamiento sabemos que el procedimiento, higiene, exfoliación, extirpación, tonificación y viene el procedimiento de corrección. Y en el procedimiento de corrección tenemos que aplicar una buena mascarilla dirigido al problema que tiene nuestro paciente. Luego ya hidrataremos. Luego ya pondremos un antioxidante, luego ya pondremos un hidratante y todos los principios activos que esa piel necesite, ¿ya? Pero siempre hay que tener mucho cuidado que cualquier activo que irrite en un acné no es bueno. Bueno, Silvia, Yetsu, he visto bastante. Ya he visto bastante este producto, hay comentarios agradables y no agradables. Lo he testeado y bueno, me parece un producto regular, ¿no? No he trabajado con ese producto, pero no me llama mucho la atención ese producto. No me llama mucho. Podría ser para una persona que se quiere aplicar en su casa, pero como un tratamiento, no. ¿No? Hay mejores productos con los cuales tú puedes tratarla. Ya, pero chicas, cualquier marca que ustedes les recomienden, tienen derecho a probarlo. Testearlo, la persona que te vende hoy en día, las personas que venden cremas, serums y lo que sea, tienen sus testeadores, chicas. Tienen sus presentaciones pequeñitas, que son muestras. Tú prueba la muestra, si te gusta y va con tu biotipo cutáneo y sientes que realmente hubo un resultado, genial, compra. Pero si es para ti, ¿no? Pero si es para tu paciente, tienes que saber que va a haber distintos biotipos y con distintas presentaciones vas a tener que trabajar. No le vas a poner una leche limpiadora, una piel con acné, una piel con seborrea, una piel, ¿no?, con los poros dilatados. Si le pones leche, le vas a estimular más la producción. Entonces eso ya lo hemos visto y lo vamos a volver a ver y en la práctica también lo vamos a volver a ver. Y no se preocupen porque hemos avanzado bastante que ahora ya podemos mezclar varios temas, ¿no? Porque hay pacientes que no vienen con acné necesariamente, hay pacientes que vienen con un acné que se les ha vuelto a activar, que les salió en la adolescencia, que ahora se les activó otra vez por estrés y que tiene la piel súper grasa, que tiene la piel comedogénica, o sea, llena de comedones y que sobre todo tienen secuelas. Entonces, ya como tenemos más conocimiento ahora, vamos a mezclar distintos casos que les voy a
les voy a formular para la siguiente clase para ver ustedes qué me dicen, cómo lo tratarían, ¿no? Y así se aprende también, ¿no? Ya que no podemos hacer la práctica, me gustaría que intercambiemos ideas, yo les pregunte algo, aprender juntas para que ustedes también tengan un mejor criterio para cuando traten a sus pacientes, ¿no? Más las chicas que nunca han tratado, las chicas que ya tienen experiencia genial y nunca se deja de aprender de todas maneras, ¿no? Siempre aprendemos algo. ¿Bien? ¡Ay, qué bien, Flor! ¡Qué bien! ¡Qué bien, chicas! Bueno, yo trabajo con un laboratorio, y bueno, me va muy bien también, ¿no? Son personalizados los productos, tanto para acné como para rosácea. Y lo que habíamos hablado, que el acné, pues, se trabaja con antibióticos, antibacterianos, la mascarilla tiene que tener eso, ¿no? Si bien es cierto, se desinflama, también tiene que tener principios activos antiinflamatorios. Igualmente con la rosácea. La rosácea, hemos visto que el metronidazol, perdón, es excelente para la rosácea, entonces tiene que tener tu mascarilla. Y así puedes mezclar muchos principios activos y darle, de acuerdo a la necesidad de la piel, su tratamiento. Y chicas, no se preocupen que vamos a ir, bueno, las chicas que no tienen idea, porque hay chicas que realmente están recién empezando, pero me da gusto, hay varias chicas que no tenían idea del tema de la cosmetría, pero le han puesto tantas ganas que me contestan, me dicen esto, el otro, ya están con su base más clara, ¿no? Con toda la base que les estoy diciendo que es importante saber, la tienen más clara, mejor dicho, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir aprendiendo, y las chicas que ya saben, pues, como les decía, ¿no? Ahí tienen su grupo, ahí con Sara, ahí pueden pasar su información, tratar de ayudarse, ¿no? No todas hemos nacido sabiendo, ¿no? Se va conociendo en el transcurso del camino, de la formación. Entonces, bueno, ahí cualquier cosa se pasan, si tienen alguna duda, también le escriben a Sara, y ya Sara les va a dar la información. Ya incluye a Cristina. Sarita. Ya, muchas gracias, Sara. Chicas, Thaís, Maribel, todas. Cristina, Herli, gracias, chicas, por participar. Por favor, la próxima clase yo les voy a dar casos, ¿no? Casos que ustedes pueden ver, cabina. Ya hemos visto que lo más importante también en lo que son discromias son las hiperpigmentaciones, que todo el mundo va a venir y te va a decir, ¿cómo haces para borrarme la mancha, no? Y tenemos que saber orientar al paciente que no vamos a eliminar manchas, sino atenuar. Y que si bien es cierto, podemos despigmentar bastante bien, pero con un buen producto. Ya, chicas, entonces la próxima clase, igual que hoy, espero que participen, ¿no? Y bueno, cuídense mucho, chicas. Nos vemos el día miércoles. ¿Sí? Espero que haya quedado todo claro. Bien, nos vemos, chicas.